echarnos a dormir un rato porque es que no podíamos más de nuestro cansancio. Y mirad... ¿Cómo se abre esto? Las Vegas empieza a nacer a partir de las 7 de la tarde. Mirad las vistas. Todo lleno de neones. Nos vamos a hacer... ¿Cómo se llama la ruta? El strip. En toda esta calle están todos los hoteles. Bueno, pues nos vamos a hacer ahora el recorrido, porque en cada hotel puedes encontrar una atracción diferente. Y nada, vamos a intentar explicaros un poco de qué consta cada atracción. Y a ver si nos da tiempo. Vamos a por un café a las 7 de la tarde, sí. Pero bueno, ya nos hemos dado una ducha, que era lo que necesitábamos. Y nada, que nos vamos corriendo. 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 Chicos y chicas, qué ilusión me hace que os vengáis conmigo a este viaje, porque esto es realmente impresionante. Mirad, esto es una parte del hotel. Y la cúpula esta roja es donde va debajo la montaña rusa. Sin darnos cuenta, porque el hotel lo hemos elegido a última hora, pero nos ha tocado un hotel súper chulo, ¿verdad? Sí. Está súper guay. Por dentro es una locura. Estábamos comiendo en el McDonald's y estaban haciendo equilibrismos, los del circo, dentro del hotel. Maravilloso. Lo que nos parece un poco extraño es que la gente fuma y bebe dentro. Es que no sé si realmente en los casinos está permitido fumar y beber. Sí. Entiendo que sí, porque si no, no tiene caso. Mucha gracia para ellos. Luego espero poder grabar algo dentro, aunque me da un poco de cosa. A ver si me va a salir en plan el jefazo. ¿Tú qué haces? ¿Sabes? Imagínate. Yo qué sé, aquí las cosas pueden pasar, aquí los americanos se vuelven muy locos. No creo que te diga nada la mayoría de las personas. Pero tiene que ser súper gracioso, ¿verdad? Vernos a nosotras jugar a las tragaperras. Nos han dicho que con $1 ya te invitan a bebida. Y la verdad no pretendemos gastar más. Somos muy agarradas en ese sentido, porque no confío en mi buena suerte. Bueno, dicen, buena suerte en el juego, ¿no? Sí. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Yo ya tengo una. Pones los dedos ahí, pues probablemente. Vale, este es el hotel Pan. ¿Cuál es este? Este es el Hotel Venetian y aquí podéis encontrar, mirad, como si fuesen canales venecianos de Italia. Mirad qué bonito. Es precioso. ¿A que sí? Mirad, y podéis daros un paseo con vuestro novio o vuestros amigos o vuestros padres, disfrutar de una cena, mirad, en ese restaurante de allí, qué romántico. Lo hemos conseguido. No sé cómo lo hemos hecho, estamos súper cansadas. Es que me cuesta hasta respirar. Nos íbamos a ir a dormir, pero hemos dicho, ¿cómo vamos a venir a Las Vegas y no nos vamos a ir a un casino? Así que como tenemos casino aquí, pues vamos a bajar y vamos a jugar en plan a 4 cosas y nos subimos a descansar porque mañana tenemos otro día súper largo. Mañana no es tanta lucecita, es más naturaleza pura y dura que nos va a dar vida. A mí me duele todo, Becky. Ahora sí que nos ha parecido impresionante. Sí, bastante. Las Vegas es una pasada. Tenéis que venir. ¿Cuándo es de noche? Sí, de noche es una pasada. Mirad, estas son nuestras vistas. Es toda una calle y hay como 20 hoteles. Sí. Nos hemos hecho caminando unos 3 kilómetros. 3 para abajo y 3 para arriba. Y todo eso con espectáculos que empezaban y no nos daba tiempo a verlos. Con los pies muertos. Con hambre. La verdad es que todo estuvo muy bien. Sí. Nos divertimos demasiado. Sí, sí. Ha estado... Nos hemos reído muchísimo. Muchísimo. Desde el desayuno. Desde el desayuno que había una señora mirándonos en plan... Y no nos dejaba como comer a gusto. Porque en un buffet, ¿cuántas veces os servís? Pues yo voy y me sirvo muchas veces. Y la señora estaba como... ¡Otro plato! Sí. ¡Otro plato! Sí. Y yo, coge todas las tartas que pilles, cógelas. Sí. Pues estuvo muy divertido, muy bonito. Muy bonito. Las Vegas de verdad lo recomiendo mucho de noche, definitivamente. De día pues no vas a ver mucho porque realmente la luz está en la noche. Sí, Las Vegas es para ir viendo lucecitas. Sí. Y es una pasada, es una pasada. Así que nada, nos vamos abajo a jugar al casino. Si volvemos millonarias, pues lo grabaré, pero no creo. Ganemos algo. Sí. Ojalá. Si se juega con céntimos, ¿no? O algo así. Pues jugamos algo, si ganamos algo, pues ya. Será ganancia. Y con eso nos quedó. Nos vendría bien para recuperarnos del viaje, pero bueno. Los ojos. Mirad qué ojos tenemos. Ah, bueno, os quiero contar una cosa que me ha pasado. Y es que... nos hemos hecho una foto con el doble de el de Resacón en Las Vegas. Ay, no. Que era genial, pero ha habido un momento en el que se nos ha acercado haciéndonos la foto como y yo, quita. Y no la axila aquí así de ¡ay no, por favor! ¡Qué asco! Pero es que luego ha habido otro momento en el que todas las calles están llenas de ¿cómo se llama? Artistas. De artistas, sí, falsos. Disfrazados. Bueno, pues iba caminando y había uno que estaba disfrazado de zombie. ¿Sabéis lo que me encantan a mí los zombies? Bueno, pues se ha metido entre los arbustos, ha empezado como a gritar y bueno, yo sabéis que tengo el... A ver, está mal lo que voy a decir, pero tengo el coño en la boca siempre. En plan de... ¡Ay, coño! ¡Coño! Bueno, pues he dicho coño más alto de lo normal y todo el mundo me ha mirado, como diciendo... Ya está aquí la española. Hasta asustó a las personas que iban enfrente. Sí, pero porque me asusté yo, que soy lo importante... Ya que se... Y todos los demás así como... Hombre, porque el zombie ese se me lanzó. Sí. Qué susto, lo he pasado fatal. O sea, me he tirado un rato luego con taquicardia, ¿eh? A mí me hizo reír un poco. Sí, sí, llevamos riéndonos todo el día. Todo. Bueno, que nos vamos al casino a hacernos millonarias. Bye. ¡Mua! Qué grave. No nos ha tocado nada. Es más, no nos ha servido nada. Se supone que cuando tú pagas... O sea, metes más o menos el crédito, unos 2 o 3 dólares. Eso es el modo rata, como el nuestro. Y llega la camarera y te invita a algo. Bueno, pues a nosotras no nos ha invitado nadie a nada. Ha sido un poco lamentable. Pero bueno, estamos muertas, vamos a dormir. Mañana nos vamos a Grand Canyon. Y os venís conmigo y con mi amiga Becky a verlo. Nuestros ojos están muriendo de cabeza. Sí, yo este ojo lo tengo amarillo, ella dice que no. Pero está amarillo. Muy buenas noches y mañana seguimos con esta aventura. Gran Cañón. Si tenemos energía suficiente. Porque... Sí, hoy vamos a recomponer. Es que llevamos un día ya. Hoy, un día sin dormir. Un día, completito. Sí. Esto es lo que os pasa si os tiráis un día sin dormir. Bueno, mañana nos vemos.